Todo comienza en la palabra. Una tertulia a la sombra de un claustro gótico. Y una sala de visitas del convento de San Esteban. Joseph Pfeiffer decía que la poesía es arte que se manifiesta por la palabra. Y Jack Cope, que el lenguaje de los poetas es universal. Con ellos empieza la revista de papeles del martes, en su número cero, allá por marzo-abril de 1983 y en el 62 que presentamos hoy. Los grandes acontecimientos de la vida pasan casi desapercibidos. Por eso, toda poesía es un gran caer en la cuenta, repetía José Ángel Valente citando a Jorge Manrique. 41 años no tan desapercibidos desde que Emilio Rodríguez convenciese a unos cuantos estudiantes. Desde entonces hasta hoy, muchos han sido los nombres de poetas salmantinos, así como de Francia, Portugal y distintos países de Hispanoamérica que han colaborado en la tertulia y publicado en la revista. El hombre no siempre es un lobo para el hombre. También es posible contrastar las ideas más humanas y perfeccionarlas en su escritura más lírica. Y en la noche oscura de los 14 de diciembre, ofrecérselas junto a azucenas y a sus versos al príncipe y patrono de los poetas, a San Juan de la Cruz. Versos como los siguientes, en los que María Zambrano afirma se encuentra todo Platón y la poesía entera. Oh, cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Versos originales e inéditos, analizados y comentados durante una hora de semana en semana, de las heladas de octubre a los cantos de los pájaros en junio. Plumas que se deslizan vigorosas y sencillas, tintas que se conmueven en ciudades de España, países de Europa, Estados Unidos, Japón, China, Hispanoamérica. La poesía es un camino que conduce a todo, escribía María Negroni. Quizá por ello, poemas de la revista fueron estudiados con cariño poético, pero sobre todo con rigor filológico, en una memoria de licenciatura por la Universidad Parisina de Cergy-Pontoise. Sandrine Le Tocart, su autora, analiza el amor como fuente de la vida, como imagen de la muerte, el tiempo y la importancia del pasado, el desprecio por uno mismo y la raza humana en su conjunto, la naturaleza, la poesía y la felicidad. ¿Cómo llamar al ave? Miquel d'Ors. ¿Cómo llamar al ave de modo que del verso se levante y vuele y se extravíe de rama en rama? ¿Cómo? ¿Cómo llamar al río sin detener su canto ni emudecer su marcha? ¿Cómo lograr que el nombre de la rosa conserve aquel perfume? ¿Cómo decir arena y sentir la caricia de una mano dorada? ¿Y cómo conseguir que el sol y el viento y el fuego y los otoños permanezcan en el poema? ¡Ay! ¿Dónde se aprenderá esa magia de disponer los nombres de las cosas de forma que quien lea nuestros versos regrese salpicado de salitre, tostado por el sol y confortado por el fuego salvaje de la hoguera, alzada por nosotros con dos o tres palabras? Ayer y hoy, en el convento de San Esteban, papeles del martes. Una tertulia de poesía, una revista de creación literaria, porque papeles del martes, tal y como comenzó, se hace siempre en la palabra.